nuevamente a otro episodio más de La Terapia. A mí me gusta porque Misael cuando dice la terapia coge vida ahí. No, coge vida, pero La Terapia. Sí, porque es que no puedo ser tan agresivo. Tenemos que empezar tranquilo. Sí, tenemos temas densos. Sí, tenemos temas densos para ustedes hoy. Saludos a todos, espero que estén bien. Qué bueno que estén nuevamente aquí en otro podcast más, otro jueves más de terapia. Yes. Leira, ¿cómo tú estás? Enferma. Leira hoy se siente un poquito mal, así que vamos a tratar de... Bueno, espérate un momento. Mi amor. La salvé un desastre. Si va a beber un Celsius y que para coger... Está tomando medicamentos que le alteran los nervios y ya quiere meter un Celsius como se que... Se está tomando unos medicamentos que se pone nervioso y me dice... yo le digo, ¿quieres un Celsius? Ay, pero yo... Sí, yo me lo daría, pero ¿puedo dármelo si me estoy tomando medicamentos que me están alterando los nervios? Yo le dije... ¿Qué yo le dije? Que sí. Tómatelo y sigue la luz. No, exacto. Yo fui el que le dije que no. La pregunta se contesta sola. Mira, le iba a pedir y dice yo, toma. Tómatelo y sigue la luz, sigue la luz. Yo lo que espero es que este podcast no sea como el anterior de los días, okay. En donde Alex hizo el monólogo. Nosotras nos podíamos ir y el podcast quedaba igual. Okay. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Gracias. La gracias. Gente se quejó y se todo. Se quejaron. Tengo que pedir disculpas públicas. De la que... Yo hay veces que no me controlo. Lo admito. Pusieron como que, Leira, pero tú no tenías ese hombre sin dejarlo hablar por una semana. Parece, o algo así. Lo tenías castigado o algo así. Me disculpan, para mi defensa, como esto es una terapia, sí. Para mi defensa, no había hablado nada en todo el día. Usted no, ese día había. Ese día. No sé qué rayo es. ¿En qué él trabaja hablando? Exacto. Ese día está extra para la chica. Pero es que yo a mí es que me apasiona conversar. Conversar. Y ahí puede notar. Pero una cosa es conversar con otras personas y conversar con uno mismo. Y otra cosa es hacer un monólogo. Exacto. Sí, no era tu stand-up. No era tu stand-up. literal. ¿Sabes? Como que. Lo admito. Y un montón de gente te comentaron. Y no. Y un comentario en específico, ya que no lo han sacado ustedes. Y de hecho, ya yo lo hubiese sacado, ¿sabes? Vamos, me gusta la sangre. Lo que pasa es que Leira brincó pasos de... Ya que ustedes no lo sacan. Pero yo lo busco en lo que tú hagas. No, dale. Yo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Pues, sí. Ah, ¿tú lo tienes? Sí, pero te vas a tirar a ti mismo. Para mí... Sí. Venga, que antes de que me destruya. Exacto. Me destruyo yo. Sabe. Una persona que comentó. Se llama Keila Estela. Mira, hasta con el pobre no bebé. Nada para allá. Keila Estela 9833 me hizo morir de la risa. Mira lo que puso. Quizá a lo mejor si fuera mi primer video me hubiese rochado bien cañón. Pero admito... Te hubiese quitado ahí. Exacto, me hubiese quitado. Admite que te dolió un poquito. Te dolió un poquito. La primera vez que lo leí dije esto. Y después... Pone. Primer y último video que veo, nene. ¡No te callas! Entonces sigue. Pero pone caritas riéndose, por eso la perdone. Entonces pone... Sí, porque cuando tú insultas a alguien... Como que pasándote la mano. Exacto. Y pone, pobre mujer e hijas. Yo pensé que la nena de pelo negro era muda, te lo juro. By the way. Entonces, ahora viene con la parte cool. By the way, son hermosas tus hijas, mano. Pero no puedo, hasta dolor de cabeza tengo. Bye. Debo ir despedida al podcast. Yo le iba a decir. La cosa de todos los... Ve otros podcasts. Viste. Exacto, el que no era. El peor. en el caso de cuánto habla Ale. Porque habla... Ale es balanceado, fíjate aquí. Gracias. Puñito. Es que yo no sé qué le pasó, porque siempre hemos tenido la dinámica súper cool, pero yo le preguntaba algo y él no hablaba de eso, hablaba de otra historia, de esa enlazaba otra historia más y otra más, y él nunca contestó. No se había tomado los medicamentos, que es la costumbre de tomar. No me tomé los Flintstones ese día. Sin querer me tomé dos Flintstones. Eso fue. Ese es el problema. Las neuronas se multiplicaron. Tengo que admitir que yo después, ¿sabes? Yo me veo. Yo no sé si cuando... Sí, tiene que estudiar. Para estudiar, qué cosa no puede mejorar. Pero en el plano... Sí, nosotros después lo vemos y digo, ok, esto quedó bien. En el plano serio de todo esto, no es lo mismo cuando uno lo hace, uno lo edita, a cuando uno lo sube, ya como que esto yo no lo puedo borrar. O sea, que siempre acostumbramos a verlo como para criticarnos, autocrítica, y como que mira, esto funciona, esto no, bla. Y no duré... No duraste mismo, escuchándote yo, a ti mismo. Tú mismo te ensorraste. No, me callo. No me ensorré. El mismo. Yo, cállate. No se aguantó. Sí, el dando rival para power. Pero o sea, que tú estás como la muchacha. Te dio dolor de cabeza. Te dio dolor de cabeza tú mismo. Admito que dije... Coño, que mucho estoy hablando.
me podía callar un poquito. ¿Por qué no me cogí un buche agua ahí? Oye, pues... pero sí, vea acá, ¿era que él seguía, él cambiaba el tema y seguía otros temas? O él pues... enlazaba la historia con otra historia y mira, seguía por abajo. Mira, mira el podcast pasado. Mira el podcast. No, chacho, no. Por favor, ustedes comenten. Con ese review. Lo... Oye, hasta tu mai. Hasta mami puso, nene, no te callas. Y esa es la que te ama, de verdad. Exacto. Se supone. Cuidado con mami. Esa es la que te defiende. Esa es la que te defiende y te envía los paquetes grandes y todo eso, los regalos. Veo con más que viene por ahí. Que mami, a lo mejor mami, podemos tenerla en el podcast. Y en los dos. En exacto, tiene que estar en este también. Sí. Mami viene y yo le voy a. Desde, mami, para que tú sepas que cuando yo a veces hablo mal, y te, este es el que se no, pasa. No, para nada, yo te defiendo mucho. Este es que se pasa tirándome. Para, no, pura, no. Yo, tú vas a ver, tú vas a ver que yo no estoy mintiendo. Cómo soy yo contigo. Tu hijo no miente. No. Ella no, sabe. No. Ella sabe cómo. Pero habla con. Ancho mano que. Que ella viene a buscar su perrita. Sí. Los tiene locos a ellos. Están locos de la perra. No, entonces la perra es demasiado energética. Y estamos. Es como un bebé. O sea, cuando duerme es como que. ¡Oh! Sí, por fin. Pues entonces estaba durmiendo cuando Misael llega. Y Misael viene y la coge, la levanta, juega con ella. Ahí fue. Y luego la pone en el piso. Ahí, el torbellino. Sí, pero no la solté. Fue que iba a hablar con Ale. Estábamos hablando unos temas de bochinche, dígame. Tuve que bregar con todo el revolú que estaba haciendo. Le irá mandó a cerrar la puertita. Sí, este, mira, permiso. Es verdad, es verdad. No cerraste la puerta y todo. Pero pues... No quiso ser parte de la conversación. No, en fin, pero... comente usted. Si usted entiende que yo... Se me pasó un poquito la mano. Se me pasó la mano. Si se me pasó un poquito la mano en la conversación... Pero eso nunca va a pasar en la terapia. ¿Para qué está mi sangre aquí? Estoy yo. Sobre mi cadáver. Exacto. Sobre mi cadáver. Nunca va a pasar. Si usted entiende que a mí se me fue la mano un poquito, déjemelo saber. A mí también me gusta. Me gusta saber que... Se me fue la mano. Se me fue la mano. Lo cual me, antes de cambiar el tema, lo cual me extraña es leer un poco, porque leer a mí me manda callar aquí. Como que, déjenme hablar, que de vez en cuando yo creo que lo hice. Sí, le era. Pues en una yo le digo, no, en una yo me quedé aquí y entonces él me hace como que, ajá, y yo, ok, a lo mejor por el monólogo que acabas de hacer no te acuerdas, pero la pregunta fue esta. Sí, Leira y yo tenemos ya una como que una conversación visual que cuando yo me estoy quedando sin bala, yo le hago el look a Leira y ella sabe que, hey. Pero yo aquí estaba esperando que él terminara, tú sabes, Leira, su monólogo. Yo le hago como que la seña y Leira me hace, contéstame la pregunta. Pero una pregunta, ¿y tenías el timer puesto como ahora, que está en cero otra vez? ¡Ay! Vérate. Lo tenía. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Ya van 7 minutillos. Ay, Cristo amado. Hablando de Alex, vamos a cambiar el tema. ¿Para qué? Porque okay, después se siente importante también. So. Llevamos 7 minutos hablando. Pero, de mí. Gracias. 8 casi 8. Gracias. Yo me siento privilegiado que ustedes hayan sacado 8 minutos de este día para hablar de esta belleza que tienen ustedes de frente. Ay, por favor. Pero buen trabajo, Leira, buen trabajo. Ay, Dios. Ya. No, eso que está ahí le suman 7 minutos. Sorry, son los medicamentos. Ah, sí, eso es. Hoy Leira está medicada, Ya, hoy estoy medicada. Ajá, pues Leira, continúa. Tengo dos terapias para el día de hoy. Dale, obvio. Una me la escribieron y la otra es mía. Yeah. Yo voy a ver cómo lo hago sin agitarme y quedarme sin aire, pero la otra es mía. Cada vez que saca una terapia. los 7 minutos. Ya me dedicaron 7 minutos. Sí. Porque no sea mía. ¿Sabe? Ni mía tampoco, porque el otro podcast también. No, es de ustedes, Mira, apareció otra pantalla. Él se pasa comprando televisores y a mí, eso no fui yo. Mira, ahí hay otra. Está casa de lo que parece. Y lo que tú dijiste. La casa de los famosos. Lo que tú dijiste, yo cogí este cuarto, yo compré unas cosas para poner los trípodes en las paredes. Y tiene un rebote. Ajá. Y todo estaba poniendo para que fuera cómodo. Y de momento él siguió comprando televisor, dos estantes nuevos. Esto debe ser una mini terapia. Mira, él tiene una, dos, tres maletas. ¿Por qué? No sabemos por qué compró ya el case, gracias a mí, que era necesario para los equipos. Tiene una neverita. O sea, si ustedes ven... Yo compré para poner las cosas en las paredes. So, vamos a poner las bombillas en las paredes. No, él se compró unos estanes que pesan bien brutal y que cogen todo el cuarto. Exacto. Entonces es como que, mira, yo me rindo. Para entrar a mi silla. Me rindo. Mini terapia, pero ahora continúa alegre. Ok, pues, ¿cuál empiezo con la de la que no escribieron? No, ya hablo bastante en otro podcast. Ya yo hablé. Yo no voy a hablar ahora. ¿Sabes qué? Hablen ustedes. Rellenen. Tenemos para rellenar, tú lo sabes. Exacto. Zumba. ¿Pero cuál? ¿La mía? No. Rellenen ustedes. Vamos para que la gente se sienta parte de esto desde el principio con la que me llegó. El email. Okay, lo que pasa es que del email me llegaron dos emails.
Duro. Con más o menos este mismo tema de qué nosotros pensamos del bochinche de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Pero sigan escribiendo que, by the way, ¿cuál es el email? El email. ¿Verdad? El email es... Misael está, oye... Fire. Como yo. Sí, ¡pum! Porque es que... ¿Viste? Yo, ¿viste? Como yo le enseño. Entre tratar de controlar que él no hable mucho y Leira que hoy necesita como que la animen. Me da gracia porque, Misael, mira. Y tenemos un monitor, ¿verdad? A la parte de arriba, que yo ahí anoto las cosas importantes. Exacto. Para que no se me olviden a mí. Que sea el televisor nuevo. Uno de ellos. Ahí no está el email. Entonces, Misael dice, ¡que el email! Y mira... ¡Ahí no está! Y yo... Para la próxima te lo voy a dar. Yo lo escribo ahora. Okay. El email es laterapia@alexdiazad.com. Pero para que... Si mira para allá. Perfecto. El monitor es Leira. Nada más tenían que preguntarme. Usted escriba a laterapia@alexdiazad.com si tiene algún tema, alguna terapia, alguna situación de pareja, de familia o de amistades que usted entienda que quiera que nosotros las discutemos aquí. Siempre decimos que somos unos panas que a lo mejor te podemos dar algún consejo, hasta con una bromita por el ladito, que de eso es que se trata este podcast. Con humor. Una terapia con humor. Y que puede ser anónima o si quieren poner su nombre para darle un shout out, mira, también. Y por eso es que escribimos, lo pusimos al email porque es más privado. Y esto no es que vamos a enviar spam para atrás, no, este email no se creó. De hecho, por eso está puesto hasta en el .com de nosotros, para que no tenga nada de spam ni nada de esa vaina. No me interesa. No es que lo vamos a usar para nada. O sea, que no vamos a usar su información para nada. Si usted dice, mira, el nombre mío, manténlo en secreto. Vamos que lo mantenemos. La semana pasada la terapia fue de una de las personas que escribió y se hizo en total secreto. Creo que hoy también dijo que no quería que saliera. Es que fueron dos. Uno fue de Miriam y la otra fue de anónimo. Medio, sí, de... No, pero la otra fue que me dijo que era anónimo. Ah, okay. Fue como que... Yo dije, la tiró en medio. Se fastidió. Pero anyway, el email es laterapia@alexdiazad.com. Es el email donde puedes enviar tu situación que tengas y quieras que nosotros... O temas que quieren que nosotros hablemos en este podcast. Ajá, okay. Leira, el de hoy. Pues el tema de hoy, lo que nos estaban preguntando, que pensábamos sobre la situación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Misael no sabe quién es Cristian Nodal. Yo tampoco sé mucho, pero Cristian Nodal es un cantante mexicano. No él puedo estuvo... creer que ustedes no sepan quién es Cristian Nodal. Yo sé. Alex es un experto. Alex estaba aquí. Es que Alex últimamente está escuchando música mexicana. Yo no sé. No, yo y siempre he escuchado mucha música chismoso. Mexicana. ¿Y tú no sabes quién es Ángela Aguilar? Sí, yo sé. No, yo no sé. La hija de Pepe Aguilar. De Pepe Aguilar. ¿Tampoco sabe quién es Pepe Aguilar? No, ay, Cristo no. Amado. Qué mal, qué mal. Sáquenlo del monte donde vive. Perdón, eso no era el botón que iba a apretar. Eso era el botón que iba a apretar. Perdón. Papi, un fire. Sí, y era este. Cafre. Pero no, fíjate. Ya fallaste. Que ya fallé. Fue el timing falló. Malísimo. Cristian Nodal es un artista. De hecho, él hace poco sacó una canción con Cani García. Se hizo famoso porque era novio de Belinda. No, y se tatuó los ojos. ¿Ya sabes quién es? No, pero me imagino. Ya lo entiendo. No, Belinda sí. Yo veía las novelitas. Ay. Ey, espérate. Perdón. No, pero perdón. Gente, esto yo perdón, no lo puedo perdón, creer. Perdón. Esto hoy está fuera de control. Perdón. O sea, Ale tiene. Le están llegando mensajes. Mensajes de texto. ¡Wow! Ya, pero ya lo puse a vibrar. Una cosa increíble. Disculpe, no vuelve a pasar. No hay disciplina en este podcast. No hay disciplina. Espérate, que te... Cristian Nodal hizo varios... ha pegado varias canciones en Puerto Rico. Una de ellas fue con Cani García. Ahora mismo se me olvida el nombre de la canción, pero una canción que pegó súper chévere. Seguro que si la canto, la ves, ¿sabes? Pero no me acuerdo. Cántala, ¿verdad? Exacto. Empieza... Chacho, ¿cómo olvidarla? Esmerita. Okay. Esa. ¿Cómo no olvidarle ese hit? ¿Esa? Sí, igualito. Bueno. No sé quién es y siento que lo conozco ya con esa voz. Va a buscarla para que ustedes nos joroben. No, pues déjame seguir. Sigue, por favor, sálvanos. Pues él era novio de Belinda. Así fue como yo lo conocí. Cristian Nodal, el novio de Belinda, que se totó los ojos. Y después supuestamente vino Lupillo, porque ya con Lupillo pues ya no sé cómo qué creer de las cosas que dice. Pero luego él se deja de Belinda, habla malísimo de Belinda. Y empieza con esta muchacha que se llama Casu. Ok. ¿No sabes quién es Casu? Me caso en nada. ¡Wow! Esa no es. Es que no... Mira, déjame para ayudarte. Ok, por si acaso. ¿Qué pasó? Vale. No sé, que... Que él salió de la nada. Exacto. ¿Qué? Porque se coló el audio ahí. ¿Qué audio? No. Me perdí. Sí, por eso nos perdimos por tu reacción. Porque ella dijo, ¿saben quién es Casu? Y yo, Casu en nada. Casu. Ay, Dios mío. Es un chiste. Este no entendió el chiste. No, es que es tan malo que mi mente, gracias a Dios, no lo reconoció.
¡Qué bueno! Diablo, ¡repelente! Madre, ¡repelente! Yo diría que ¡qué lentitud! No, qué lentitud, nada, porque tú últimamente por Instagram también me has enviado unos chistes que yo, dale, yo soy, te quiero, pero... Yo soy bueno enviando, ¿sabes?, chistes por Instagram. Anyway, wow. Contigo. Ok, este. Escucha. Pero Javier, porque si no me van a decir. ¡Ey, ya que venía! Pero hubiese sido mejor. Es que no me acuerdo de la choca. Te voy a decir. Así. ¿Se escucha acá también? Ya. Se escucha. Cambiar de novio, digo. Oye, qué casual. ¿Qué dijo? Cambiar de novio. Eso no es lo que. Es que me van a. Después me van a. No, no, no. La gente ya sabe quién es él, no por su música, sino por todo este bochinche. Entonces, por eso yo estoy enterándome quién es de su existencia. ¡Pues para ti! Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después tú. Sí, ya, por ahí está. Esa es la. Pues para ti. Ponte ahí un Ay Miguel, por favor. Ponte un Ay siempre Miguel. Siempre fue primero, nunca estuvo ponte... de tercero. Ay Miguel. Sí. ¡Ay Miguel! Deja estar apretándome los botones. Gracias. Aquí. Mira a ver si yo estoy apretando los botones de tu teléfono para que tú. Estás tratando de jalar el podcast a tu atención. Sigue, Leira, por favor. Ok. Es para ti. Empieza. Alex, cállate. Ahí era, sí, por favor. Él empieza la Capri. Relación. Te va a pegar a comentar. Te va, ya. Te va a convertir en el villano. Me acabo de dar cuenta. Y después Jesús la va a coger contigo, no conmigo. No, conmigo Jesús. No. Contigo. Jesús, Dios te bendiga. Jesús. Eso continúa, Leira. Disculpa. Ok, está con Casu. Ella queda embarazada. Uh-huh. Tienen un bebé. Uh-huh. Una bebé todavía. De modo porque quedó embarazada. Ajá. Entonces... Ay, pero los chistes malos son míos. Pero tú puedes estar embarazada y después no tener el bebé. Es verdad. Eso está dark. Dale. Espérate, que faltó esto. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Ahí está. ¿Pero para quién? Anyway. Para ti, porque... Sí, para mí. Para ti. Ok, dale. Pues la cosa es que él dice hace 2 semanas que se dejó de ella... Y entonces ahora está con Ángela Aguilar, que es la hija de Pepe Aguilar. Ya tú sabes quién es, ¿verdad, Alex? Que yo sé quién es ella desde el principio. Por eso, exacto, estoy preguntándote. Ok. Ella es la que canta. ¿Quieren que le busque la canción? No, cántala, no, tú, cántala tú. No busques ninguna canción. No, la cante tampoco. Ella canta la canción de los muertos, de que le queda bien. Que no me acuerdo ahora. La cosa es que empieza esta relación con él y ella pone en su estado, o no sé si fue una entrevista... Pone, no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. ¡Él tuvo un hijo! ¡Él no te estaba la que esperando! Puso, exacto, la que puso lo de la pausa fue la que él tuvo después de la muchacha. La que está ahora, con la que con está la que ahora. Tú, okay. Yo quiero que sepan que tú leíste todo eso y yo me quedé en blanco. Yo como que no entendí. Por eso, pero es, ya fue la muchacha... Es con que, la que está ahora. Ok. No, pero, lo que puso es como que medio engelado. Es como que ella no está diciendo que es una relación nueva. Es una continuación de una historia que empezó hace tiempo, pero que la dejaron en pausa. Ay, Cristo amado. Chégate, pero ella dijo... No es que es nueva. Fue una pausa. Él se fue con otra. Tuvo un hijo y ahora estamos retomando. Exacto. Exacto. Es como que no es nueva. Entonces la gente se ha puesto a buscar para atrás cosas que ella ha puesto. Y hasta hay una entrevista en donde le preguntan por el embarazo de Casu. Y ella dice, ay, yo le escribí a ella. Es que voy a ser tía. Santiabla es lo que eres. Sí. Madrastra lo que quería ser. Eso es lo que quería. Entonces hay otro que lo tengo aquí. Te lo voy a enseñar, Misael. La Llorona, es, La Llorona es la canción que cantaba ella. Casu, o sea, sube, parece, okay. O no sé si fue Cristian, una foto de ellos dos juntos y ella le pone fan de su relación. Esa es la que está usando todo el mundo. O sea, ella es fanática de su relación. Tengo que admitir algo. Acho, no, esto no es tirar arena. Pero es que me causó una risa cañona. Porque están haciendo eso con todos los artistas. No es nada malo. Subieron algo de... Yo creo que fue el mismo Molusco, pero es que me dio una risa cañona. Subieron el Molusco con Elizani. Entonces ella puso abajo algo como que ni para el carajo. No, ahí no voy, algo así. Sí, no, y vi me hasta... Me morí de la risa. Vi hasta una foto de Chris Hemsworth con la esposa y mucha gente escribiendo el fan de tu... Yo creo que pasó algo similar ahí. Sí, como... Que él dejó a su esposa y rápido pues estaba con la hija de... Tú ves como él sabe todos los bochinches. ¿De quién tú hablas? Dije, no, ya le están creando. Espérate, ese no... Ahora ese es Thor. Ah, pues me re... No, es que hay otro empiezan los bochinches. Está el otro Chris de Guardians of the Galaxy.
Perdón. No, 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 pues no es ese. No, es Chris Rock el que estoy hablando. Pues el tema es que ustedes piensan de todo esto, porque como que es verdad que pues la persona tiene el derecho a rehacer su vida, pero estamos hablando de que esta muchacha dijo que iba a ser tía, dijo que era fan de su relación y de momento está con él, es como que... ¿Pero de quién en teoría ella era más amiga? ¿Como que de él o de la...? Creo que de él. Porque pues tenía amiga, una relación, tenía una, supuestamente parece que tenía una relación es que de tiempo. Bueno, si ella publicó la foto, o si ella dijo que tenía una relación antes, pues es que ya fueron pareja, decidieron ser amigos y ahora se están uniendo de nuevo. Así es que pero eso... ¿Y tú piensas que eso está bien? Que una persona que sea tu amiga o que se haga como que está ahí, te está escribiendo, te pone corazoncitos cada vez que tú subes una foto, luego esté con tu pareja cuando tú te dejas. Es porque yo no tengo amigas así. Es que a ti te dejan tener amigos. Eso iba a decir yo, ¿sabes? Que a mí no me dejan tener amigos. No te dejan tener amiga, yo creo. Yo soy preso. Yo vivo preso. Ajá. Pero mucho, como que una amiga. Pero admito. Que de mis amigas, como que si yo tuviese alguna amiga. Porque tú miras. Frances. Porque tú me caes la boca a que te meto una pata. Perdón. Una pata por la mano. Perdón. Si tuviese una amiga que me esté enviando corazoncito, como que no sé. No, pero es que no era a ti, era a... o sea, que me esté enviando corazoncitos a mí y me diga como que qué linda, soy fan de su relación. Sí, nosotros dos nos dejamos familia. Y ella está contigo. Qué linda familia, soy fan de ustedes y de su familia y todo eso. Y que, exacto, ustedes se dejen y... Bueno, en teoría, si quitamos un poco lo moral, técnicamente... Técnicamente, no, pero voy a algo. Sí, quitamos un poco lo moral. Técnicamente, bueno, es que técnicamente no hicieron nada malo porque ella no era amiga de ella. Pero sí yo lo encuentro hipócrita de parte de ella. O sea, ahí uno sabe que ella es doble cara, que es hipocresía porque de la noche a la mañana tú no vas como que a empezar a tener sentimiento, te va a gustar el tipo. Tú que, no me gustaba en ese entonces. Y ahora sí. Pero ella dijo... Ahí tú sabes que desde un principio ya lo veía con otros ojos porque ella decía, no es una relación nueva, una pausa. Eso tú pones pausa, eso no quiere decir que tú dejaste de sentir lo que sentías por ella. Y como quiera, tú esperaste que el tipo estuviera con otra mujer. Tuviera un hijo, dijeras que vas a ser tití. Ella ahora subió de nivel. No, ahora voy a ser madrastra. Ahora va a ser, pues yo. Cambié de opinión. ¿Y cuántos años? ¿El nene tiene un año o whatever? Creo que tiene un año menos, no sé. Sí, que ya un bebé. Hacer madrastra full ahí. Desde el principio. Entonces la gente le está escribiendo a Pepe Aguilar que supuestamente está en China o algo así, en Japón, no sé. Como que, mira, regresa, pero tráete regalitos para el bebé nieto. Porque ahora tiene nieto. No, eso yo encuentro yo, que... O sea, la pregunta a lo que voy es como que si está bien que una persona que haya sido amigo de cualquiera de los dos que estén en la relación, está bien de que luego tenga una relación con... Ok, mi opinión. Pero cortita. Cortita. Voy a resumirla. Por favor. No, yo digo que yo no lo veo mal que alguien que sean... Que como que hayan sido amigos tengan una relación. No lo veo mal. Ahora... Yo no creo que yo salga con alguien que sea mi amigo. Que se ve malísimo, porque es como que tú vas a pensar lo que estamos pensando pero ahora. Pero tú y yo éramos amigos antes de ser novio y toda esa vaina. Bueno, ustedes eran compañeros de clase. Ustedes prácticamente vivieron toda su vida juntos. Pero lo que voy es que éramos amigos antes. Sí, pero eso no tiene... Ok, es como que... Y le era ahí mirándome. En ese caso... Sí, pero vamos a poner que tú no es como que tú tienes una pareja y yo era amiga de tu pareja. Lo que pasa es que en ese caso, lo que se ve mal es que... Porque si ella nunca hubiese posteado en la foto, si nunca hubiese dicho, voy a ser tía, pues no se ve tan mal. Porque, se dejaron y ahora es una nueva relación, Sangana. Por más que diga que es una pausa, es un disparate. Eso es embuste. Pero el hecho de que ella quiere lucir como amiga de él es donde se ve mal. Pero no es lo mismo esa situación a que... somos adultos, ¿sabes? Somos amigos nosotros tres. Ale y Leira se dejan y Johnny pega a salir con Leira. Pues eso, yo veo eso mal. Eso es a lo que voy. Que yo veo esa parte como que son amigos y de momento se ve mal. Yo creo que eso pero no es lo mismo. Es que volvemos. Es que depende. Depende tipo de amistad. Bueno, en este caso yo digo que amistad, conocido, porque aquí tengo una pelea que yo una vez tuve con Misael.
Tú vas a zumbar eso aquí. Sí, voy a tumbarlo. Alex no quiere, pero... Ok, hace un tiempo, Misael y yo tuvimos una pelea porque yo pienso que entre amistades como que se ve feo, pero conocidos no. Entonces yo pues hablaba con Misael, tenía una amiga, eso fue hace como 2 años, ¿verdad? Esa conversación. Yo creo que fue cuando yo llegué acá. Hace 2 años. Va un añito, algo así. Va tiempito. Pues tengo una amiga que está soltera y yo hablo con ella. Estoy hablando con Misael y yo como que yo hago este cupido que es como que, mano, las personalidades de ellos dos pegan. Mano, les va a ir brutal. Los voy a poner en contacto. Entonces, el primero que llamo es a Misael. Y yo, Misael, es que yo tengo esta amiga que bla, 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 bla. Y Alex. Ay, quiero hacer la seña para que se vaya. Yo estoy calladito aquí. Yo voy a ser bien limitado. Entonces, también lo que voy a decir. Entonces, Misael me dice, ¿a quién es? Y yo le enseño y me dice, ah, es que yo conozco... No fue así esa reacción tan sutil. Yo dije, Leira. Yo conozco al esposo. Ale y Leira estaban en la conversación. O sea, los dos estaban escuchando. Sí, sí. Y yo como que... Yo no aporté. Por favor. Pues... Leira, ¿pero qué te pasa? Si yo sé quién es el ex. Y yo, ¿pero es que tú eres amigo del ex? No. Y pues entonces. Bueno. Porque lo conociste, ya no. Bueno, pero es que... Bueno. Es que es delicado. O sea, te vas a negar a tu felicidad porque tú sabes quién es el ex. Hay otra razón. Tú sabes que hay otra razón. Hay un tercero dentro de esa situación. Por eso, por no dar detalle. Pero hay una situación adicional que es delicada por la cual y por mi pasado. Porque yo quiero empezar de cero full. Pero esa situación. Te ibas a ver como Cazú. ¿Cazú no? ¿Cómo que se llama? Ángela. Sí, yo iba a ser. Y te tiré el medio. Leira quiere que yo pensé, tío. Pero es como que. Porque se ve. Dejando llevar por cómo se vea. Sí, versus pero como que esa persona pudieron haber hecho una familia. Sí, pero brutal. Mira lo que pasa. Por más que sea, esa persona, por esa situación, tiene que estar ahí. No es lo mismo si tú. Ok, está. El ex y ella está sola, no hay nada alrededor de ella. A Ángela Aguilar no le importó ese tercero en discordia. A ella no le importó, exacto. Pero en ese es el punto. Probablemente ya no le importaba. Eso es lo que la hace ver más caripela. Que es como que cuando vayan a entregar ese nene, buscar ese nene, tú vas a ver la mujer. ¿Sabes? Y la que tú le decías, wow, yo, como quien dice... Bueno, a lo mejor le decía, ahora, por favor, devuélveme los corazoncitos. Pero eso es lo que le puede dar a entender a la otra muchacha, que ella fue por culpa de ella que están dejados. ¿Por qué? Porque como quien dice, ella si eran amigos, tenían comunicación, tú no sabes las conversaciones que están teniendo. Que sabrá Dios... especulando. Oye, acá. Yo soy malicioso. Claro, especulando acá. Bochinchero lo que tú no eres. No, porque es que, mira, vamos a ser realistas. ¡Sandiada es lo que eres! La razón por la que yo no creo, y es muy inteligente tu parte, gracias, de que tú no gracias, tengas amistades gracias. Mujeres, es que es bien difícil tener amistades con el sexo opuesto. Déjame. ¿Sabes? Porque. Hay que corregirte ahí. No es que sea difícil para mí, que no me dejan. Por eso, qué bueno. Bueno, amigas como Ángela, que porque, ya una persona sí. Que me ponga fan de mi relación y me ponga corazoncito, yo quiero ser ya tía de esas nenas. Es como que yo. Leira siempre me espanta a las amigas. No, pero y con razón. Con razón. Yo no. ¿Cómo que con razón? ¿Cómo que con razón? Porque es que hay. Mira eso. Mira esa situación. Pero que no todas son iguales. Y entonces, más con gente que tienen. O sea, que el público los conoce. Eso se presta para bochinche mucho más rápido. O sea, ustedes tienen que ser mucho más juiciosos con quien ustedes hablan. Mira, inclusive entre la amistad. O sea, Ale confía en mí, con Leira, tenemos conversaciones, pero nunca siempre hay unas líneas que no se cruzan, por respeto. O sea, si vamos a hablar, yo llamo a Ale, incluyo a Ale a la conversación, porque no hay ninguna malicia ni nada, es porque siempre tiene que haber un respeto, por más
amigos que sean. O sea, como que yo por respeto a Ale, soy bien cuidadoso como quiera por cómo me muevo alrededor de Leira. Y se ve, y aunque no haya malicia ni nada, uno siempre tiene que respetar. Entonces, una mujer que te está escribiendo eso, entonces, por el otro lado, no se sabe qué le estaba diciendo. O sea, cómo lo estaba engatusando. Para mí, mi opinión, es que ella estaba utilizando... haciéndose la mosquita muerta, durmiendo la cosa para ella. ¡Sandiada es lo que eso eres! Es, para ella por el lado, hacer de sí, la y una pregunta. Si yo llamo a mi amiga y ella sigue soltera y tú estás soltero. Es que es lo que te acabo de decir. No hay una amistad de por medio. Es que, mira, yo quiero que ustedes sepan algo. Leira... Le encanta ser cupido. Déjame. Hemos intentado. Hemos intentado que esta alma encarrile, busque, consiga su destino. ¿Por qué no hacemos un concurso? No, a mí me dejan tranquilito. Esto no se va a convertir en el caso de mi amiga, yo hablo con ella. Yo sé que esas sus personalidades machean. Pero espérate, en ese caso, yo me acuerdo y yo estoy con Misael. En otros casos, yo... ¿Tú estás con Misael en ese? En ese sí, caso. Porque él está hablando del otro caso. No. En ese caso del que tú mencionas, sí, como que... Pero es que es incómodo. Sí. Es incómodo tener que lidiar por el resto de tu vida con esa... Aunque tú te acostumbres. Yo no estoy para... Lo que pasa es que... Y más porque no conozco... Lo pasa es que... la otra persona y sé lo... O sea... Salvarlo. Esto se llama salvando a un amigo. Salvando a todo el mundo. Salvando el grupo completo. Por tu cara, ah, bro. Sí. Pues a mí no importa. Vamos. Eres un puerto. Ah, perdón. No. Salvando a... No. Lo que pasa es que esta persona que... de lo que está hablando Leira, nos conocíamos todos. Y no decíamos que éramos los más amigos. Porque no éramos los más amigos. Pero él no quiere dar detalles, pero papi, está. ¿Quieres que diga por lo menos la primera? No. La gente que no tiene que conectar. Aunque yo no creo que vean este. Puedo decir por lo menos. Mira, esa persona, yo no dudo que es buena persona. Yo no dudo para nada. ¿Dónde vive? Pero yo de es verdad. Es bien linda también. Es una muchacha bien bonita, pero. Yo de verdad, no, no. Pero te voy a decir una cosa. Es buena, o sea, es chula. Yo quiero paz. Tranquilidad, no tener que... Pero es que es una nena buena. Todas las que hemos presentado a Misael. ¡Todas! ¡Wow! Una multitud. A Misael y... ¿sabes? Ya, para la próxima, yo un pana. Mira, yo considero que lo que está y lo que no, pues, ¿sabes? Está muy exigente. No estoy exigente. Está como, tú sabes... ¿Tú sabes cómo está este? Esa situación no es nada así. La otra situación, tampoco yo fui exigente. Hubieron unos... Salvando a un amigo. Yo no tengo... No hay nada que salvar. Mira, tú no tienes anuncios que dar. Yacho. Gente, le voy a decir algo. Si usted tiene problemas de filtración de agua en su... si tiene problemas de filtración de agua en su casa, en su techo y demás, tengo que recomendarle a mi gente linda, a mis amigos de Unique Home Renovations, que mi pana Javier... De hecho, quería tenerlo hoy aquí, pero honestamente se me olvidó coordinar con él. quería que volviera. Sorry, Javier. Él está viendo los podcasts ahora. Sorry, Javier, se me olvidó llamarte, decirte que era hoy que teníamos que saber. Así que, anyway. Pero mi pana Javier de Unique Home Renovations, mano, nosotros teníamos, como lo he dicho ya en el pasado, teníamos problemas de filtración de agua en nuestra casa en Corozal y habíamos ya llamado a una compañía para que nos ayudara a resolver el problema de filtración de agua. Nos sellaron el techo, pero no corrigieron los desagües y no hicieron unos ajustes en el techo para que el agua fluyera mejor. Entonces no se resolvió el problema porque se quedó el emposamiento y seguía el problema que teníamos era de hongo negro dentro de la casa. Se lo dijimos a Javier y lo utilizamos, lo contratamos. Él fue y corrigió todos los desagües, arregló todo el techo y después lo limpió, le tuvo que pasar mañana presión y toda esa vaina. Y después le aplicó el producto, que es de silicón en el que él trabaja. Y, mano, hasta el sol de hoy van ya tres o cuatro años, porque no me acuerdo exactamente cuándo fue que lo contratamos, pero nos ha funcionado súper bien hasta el sol de hoy. By the way, que la casa
Cuando otro detalle más que me acabo de acordar ahora. Cuando de la nosotros, casa nueva. De la, no, de, sí, no, cuando le aplicamos el, cuando le aplicamos el producto de Javier, cuando aplicamos el servicio de Javier, la casa, por mi madre, que cogió más, era más fresca por dentro. Y era porque al parecer cuando le ponen eso es como que repele el calor también y ayuda para que la casa esté mucho más fresca por dentro. Así que los aires, comenzamos a gastar mucho menos en aire porque no era que gastábamos 500 pesos menos, pero bajó el bill de la luz porque usábamos los aires, se esforzaba menos para mantener la casa fresca. Ahora bien, si usted quiere llamarlo, llámelo al 221-4727, el 787-221-4727. Tú le dices, mira, Alex Díaz me dijo que te llamara. Es mi pana. Se llama Javier. Tú lo llamas y él va a tu casa y te hace el estimado, es gratis. Así que no tienes que preocuparte. ¿Sabes que hubo un post de un comentario de alguien que puso, nosotros somos la familia de Ponce que usamos los servicios? Sí, sí, sí. Porque no te he contado. Lo dije en el podcast pasado que yo llamo a Javier, ¿verdad? Y como que, mira, Javier, te han llamado, ha pasado algo, no te ha llamado nadie. Y me dice, no, es que no he tenido break de llamarte porque estoy on fire, ¿sabes? Estoy trabajando. Y yo, pues qué bueno. Pero alguno de ellos es por el podcast. Rápido. ¿Sabes? ¿Tú sabes que uno dice? Sí, que tenga trabajo no importa. Lo que yo sé es si me puedo echar el crédito de alguno de ellos. No, ya, que a ti que no te encanta hacer eso. Venga, vamos. Para eso estamos. Y me dice, no, Alex, que me han llamado un montón de personas. O que, de hecho, porque él me dijo, mira, ya tengo dos casos. Uno de ellos ya está para hacer el trabajo y otro están en, ¿sabes?, en conversaciones. Y yo le digo, pero eso es mucho o poco, tal vez, qué sé yo. Y me dice, no, eso está brutal. ¿Sabes? Porque lo que hicimos fue hace poco, que eso usualmente para que funcione. Él ha hecho ya otros medios, no tiene ningún medio. Ha hecho otros medios en medios masivos y él me dice, no pasa esto. ¿Sabes? Para que esto pase en un medio masivo tienes que darle duro, duro, duro y después empiezan las llamadas. Y me dice, y si te llaman es que te van a regatear y qué sé yo. Bueno, no vale mucho eso, pero gracias. Gracias a todos los que han llamado al 221-4727 Unique Home Renovation, mi pana Javier. Durísimo. Ya. Voy a mi terapia. Ustedes me van a dar terapia a mí. Dale, zumba. Yo en estos días subí un video con mi nena, porque yo fui a Burlington con mi mamá para conseguirle una ropita porque ya se va a ir de viaje pronto. Entonces, pues... Ay, ¡qué bueno! Ahorita como yo me alegro por mi suegra. Sí, me imagino. O sea, yo me alegro. ¿A dónde, pues, ¿a dónde es que va? ¿Más allá? Para Europa. Pues, verificando ropa, cállate. A mi último viaje a Europa. Y la ven, me salvé allí. Continúa, Leira. Continúa. Mándalo a callar. Ya lo mandé a callar, ahorita, pero me ignora. ¿Qué le puedo hacer? Tirarle con el teléfono. Tírale. No. Tiene contenido para Instagram. un reel. Pues estando allá, veo un traje bien bonito. Y estaba a $11.99, gente. $11.99. Qué ganga. O sea, un traje bello. Bueno. Pues fui, me lo medí, me lo traje. Llegué acá, pongo la bolsa en la mesa y saco el traje. Adriana lo vio, me lo robó y al otro día lo tenía puesto ya. Así que yo hice un traje, mira para allá. Hice un video hablando sobre eso cuando Adriana ya tenía el traje puesto, como que miren, esto yo lo compré para mí, lo compré ayer y mira quién lo tiene puesto, bla, bla. El video se fue súper bien, lo pueden ver en Instagram o en mi Facebook o en TikTok, Leira Alba. Entonces todo estaba súper bien, la gente, yo le ponía como que les pasa lo mismo y la gente, sí, me pasa igual, hasta que viene una. Y ustedes saben que yo siempre le digo a Alex que no comente los comentarios negativos, por que eso. Siempre comente los positivos, hasta que me toca a mí. Exacto. Yo he escuchado un par de quejas tuyas. Pues quieres escuchar lo que me escribió en ese... Ella se queja de mi Dios imperactivo. Sí. Pero fíjate, por lo menos Leire es más juiciosa y se desahoga con nosotros antes de meter las patas. Bueno, yo ya la escribí. Ah, ya metiste. Pero no metí las patas. Okay. Bueno, vamos a ver. Porque quiero saber qué dijiste. Ok. Me escribe esta persona. Pero realmente ya estás muy viejita para usar ese tipo de vestidos. Y no quiero decir que estás vieja. Lo que pasa es que no es acorde a tu edad. A la niña le quedó perfecto. ¿Puedo seguir? Masácrala. Sí. ¿Te falta más? No, eso fue lo que ella puso. Okay. Un muchacho que se llama Luis Miguel Santiago pone... Cacha con nombre y todo ahí. Eso porque escribió bien. Sí, porque escribió bien. Él le pone a ella, pero si esa mujer se ve joven, ¿de qué hablas? Entonces, yo le escribo.
A la persona, se llama Raquel Rodríguez. Se llama como mi madre, para colmo. No es la atención. Permiso, Leira, permiso, no te vayas. Le escribo. Leira le escribe. Estoy de acuerdo en que a Adriana le queda bellísimo. Con pero cara nunca... sorprendida. Cara de corazoncito le puse. Pero nunca cara voy a entender... Pero yo soy de... cara de corazoncitos hipócrita. Pero nunca voy a entender la obsesión que... La obsesión de que después de cierta edad o etapa de la vida le estén pidiendo a las mujeres que se vistan de cierta manera. El día que Yeulio se ponga una bata para alguna actividad, lo considero. Dijo Leira con cara carita de... feliz, de... Pero, riéndose. Eso le contestaste tú. Eso le contesté yo. Ya, bueno, que también... Entonces... supone que yo dijera eso, yo gelataba esa parte. Así, ¿no? Pero... tiempo, quita la música ya. Ya daño el... Eso era yo. No, pues verdad. Entonces, pues, otra persona, Lisa LeBron, le pone... me pone a mí, ¿qué se puede esperar de una mujer que ni foto de perfil tiene? Wanda le escribió, mire, doña, perdona, ¿sabes? Pero creo que ella se puede poner lo que le dé la gana, los años que quiera. Esas son todas las... Otra todas, persona puede eso puede ser. Las cuentas. Las porque cuentas. Puede ser alguien que te conoce, que es de tu espérate. Círculo, que no se atreve a decírtelo en la cara. Los pero que están defendiendo esto. A Leira son las cuentas falsas sí, de Leira. Ere Rodríguez Santiago puso, pero si tú ni en tu foto de perfil cabes, y puso la foto de perfil de la persona, ¿cómo es posible que vengas a opinar de esta manera? Vete con tu envidia a ponerte a dieta, metiche. Dijo el papá de Leira con otra cuenta. Qué sucio. Eso es lo que tú querías que yo escriba. Por eso yo estaba escribiendo unos posts que tú me mandaste un mensaje para que yo te escribiera uno. ¿Cómo yo le podía contar? No, mira cómo era. Defiéndeme. Yo creé ese día tres cuentas. Pues yo, la realidad, no me afecta ese tipo de comentarios. Sí, la intención me molesta. La intención de lo que está tratando de hacer. No te afecta, pero si se muere, tampoco está molestado. Pero esto de que me molesta de que me digan como que yo me tengo que vestir dependiendo la edad que yo tenga, es como que yo me visto como me da la gana. Y gente, ustedes se vistan como les da la gana. Sí, es verdad. Pegue, no pegue, de marca, no de marca, como usted le dé la gana. Sí. Nadie puede venir a decirte cómo tú te vas a vestir. Entonces, la parte de vieja a mí me da risa porque cuando porque yo... Es verdad, ¿sabes que no? ¡Ey! Calla. Les voy a contar algo de mí. Cuando... Pensé que iba a contar algo de nada. Estoy emocionado. Cuando yo estaba en mis 20, que yo ya tenía dos nenas a mis 20, la sociedad trataba... Bueno, de 20 a 30. Bueno, 24 años yo ya tenía las dos nenas. Claro, exacto. Pues a los 21 ya tenía a Gireli. ¿Para qué perder tiempo? Sí. Pues la cosa es que siempre... Nosotros somos infértiles. Cállese. Que siempre la sociedad era como que... no voy a decir quién es, pero... Tira de medio. Siempre era todo el mundo como que ya tú eres vieja. O sea, ya a esa edad es como que tú eres una señora. ¿A qué edad? Tú a 24. Porque ya. Yo tenía hija. Entonces, sí, como era, que era tú como eres que... una señora ya, compórtate como señora, sí. Vístete como señora. Y entonces, en cierto punto ya tú tienes dos hijos, tu cuerpo ha cambiado porque a mí mi barriga quedó destruida. Por eso yo no me verán hasta que yo me haga la abdominoplastia que Alex me va a pagar. Dándote Celsius y yo le he dicho, poniéndote medicamentos que te suben la presión y todo eso. No, he dicho ya que no hay cosa mágica hacerle. Esa majita. ¡Alex! Estúpido. Tú sabes, yo tengo mucha creatividad. Mira, yo me quiero mental ir. Picture. Yo no quiero mental me picture de esto. Continúa. Te estás agitando en serio. Continúa. Ya mismo hay un corte. El podcast, el corte. Mira, que yo estoy en el medio. Déjame quitarle las cosas que ya tienen. Mira, de momento estamos diciendo, entonces estamos acá en el... Gente, ¿cómo estamos? Seguimos aquí. Puedo terminar mi punto, porque eso es lo que me agita, que no me dejan terminar. Déjame terminar y después hablar. Pero mira qué pantalón en plural. Yo la estoy defendiendo. Deja que ella hable. Oye, este tipo... Yo te estoy defendiendo a ti. A buche. Traidora. A mis 24, 25 años, todo el mundo es como que tú eres una señora, bla, 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 bla. Tú tienes la... Ya yo tenía pues como que la autoestima baja. Y cuando yo... Sigue pasando el tiempo y yo veo fotos. O sea, yo me sentía la realidad vieja. ¿Y veías cómo era Ale antes? ¿Te subía a los testimonios? No. Pero mira esto. Estamos hablando de una persona que a los 20 y pico años se sentía vieja. Entonces, cuando
ya pasan los años y tú ves las fotos, tú dices, qué estúpida. Pero es porque te lo decían. Exacto. Pero entonces tú miras hacia atrás y tú dices, yo en un momento me lo creí y mira qué estúpida porque me veía súper bien. So, que me digan ahora mismo como que, ay, tú estás vieja para ponerte eso, no me afecta. Es que eso porque es... ya yo aprendí y creo que es un consejo para las chicas. O sea, cuando tú te veas, te vas a poner con... estupideza, y cuando te veas de aquí unos años después vas a decir qué estúpida fui y cómo no aproveché mi tiempo, porque me estuve sintiendo de esta manera, cuando porque nada, porque es que la sociedad le da la gana de decirte o cómo tú te tienes que comportar y cómo ser después de cierta edad o en mi caso, etapa, por eso ya le puse etapa, porque etapa de la vida, pues porque yo tenía dos hijas. Ya yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, que no tiene que ver contigo. Yo encuentro que sí, no es que hay edad. Hay cosas, por ejemplo, yo no me vería bien en un hot pants caminando por ahí. No, nadie quiere ver eso. No. Pero ¿entiendes? Es que nadie tiene que verlo. No. Es que te guste a ti. No, yo sé, pero por eso yo te digo que yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Y te voy a ir más allá. Tú no te ves bien, ¿sabes? Y punto. Exacto. No nos vemos porque nosotros pasamos y somos invisibles cuando ella... No, Leira lo deja salir por ahí tranquilo porque yo paso y los cuellos se viran cuando me miran. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto de que la edad, porque eso pueden decir de ti y de mí en cuestión. No, yo considero que tu ejemplo porque tu ropa es bastante juvenil también. Tú no estás por ahí que sin guayaberas y zapatos. Es que Leira no me deja. Pero bueno, eso es otro tema. Pero eso de decir, tras que la señora literal, después que yo no te estoy diciendo mayor, pero te digo vieja. Vieja. Porque son dos cosas distintas, vieja y mayor. No, o sea, sí. Ella trató de arreglar después que lo escribió, pero lo dejó como quiera ahí. Yo estoy de acuerdo con eso. La edad no define que tú te debas poner. Yo voy más con este feeling de que si algo no te queda bien, tú sabes que si te lo pones y sales por ahí, pues pero tienes que estar consciente. Es que eso es relativo. Por eso. Pero yo diría, en ese aspecto, yo puedo diferir un poco. Porque yo me cuido como quiera también de qué me pongo. Porque si no quiero que hablen de mí, pues yo me tengo que cuidar. Van a hablar, no importa qué. Por eso. Sí. Pero, yo siempre hablo mal de ti. Pero el que la gente te diga a ti desde... primero, lo de que tú ya tú eras una señora porque tenías dos hijos, es un disparate. Sí. Y sorry, si las personas que te lo decían lo están viendo, gente, de verdad que es una falta de respeto y estuvo súper mal. No, al igual que esto, es más bien el cómo la sociedad lo ve. Mira, no hace mucho, a mí me dio tanto coraje porque la Bulbu subió un video musical. No, déjame hablar. No. ahí está. Que si no lo tiras tú, lo tiraba yo. La Bulbu tiró este video musical en donde ella se veía bella, perra, y que iba la gente a escribirle, ay, tú estás muy mayor para estar con estas cosas. Que la vestimenta empezaron, de que usted es muy mayor para estar vestida de esta manera. Entonces, como que tú estás viendo una mujer que es cuerpazo, que se ve bella, que se está disfrutando su etapa de la vida, y te pones a que no, es que tú no se supone que te vistas así, se supone que tú te pongas una bata. Es como que, ay, mira, por favor, por favor. Yo ahí estoy contigo, yo difiero 100%. Yo considero que es por eso, es como uno se sienta y lo que uno sienta que le quede bien. Es que te contradices, pero dale. No me contradisco. Dios mío, no puedo ni hablar. Te pongo un cantacito en el cerebro. Es que estaba pensando en la cosa. Pero no, ¿por qué? Porque tú dices que yo me... Ah, no, porque es que lo primero dijiste como que... No, porque yo no lo digo por la edad. Leira está hablando de la edad. Yo difiero con ella en cuestión de que la edad sí no define que tú tengas que poner, porque ya ella a los 20 y pico años ya le están diciendo que ponerse. Yo difiero de eso. Yo no difiero de eso, yo estoy de acuerdo. Lo que yo difiero un poquito es que no todo uno se lo debe poner. Es otro tema. Pero, por ejemplo, la Bulbu tiene un cuerpo brutal que ella puede tener ¿cuánto? 30, o sea, ella puede tener 40 y si su cuerpo aguanta la ropa, como que lo que se está poniendo le queda bien, porque se lo ponga. Y que la gente es libre de hacerlo. Yo difiero de ti. ¿En qué?
Porque si una chica pues es bien gordita, pero se quiere poner el mismo traje de baño que se puso la Bulbu, pues que se lo ponga. ¿Cuál es el problema? Bueno, no, no hay ningún problema que se lo ponga. Ajá. Pero hay comentarios. Es que yo voy a. Sí, sé lo que estás haciendo y voy a lucir mal aquí. Bueno, pero. Sé lo que estás haciendo, sé lo que estás haciendo. Pero oye, si no me han dejado ni siquiera decir mi punto y lo digo. Lo dijiste. O sea, pero lo dijiste de que no, tú lo que dices es que no importa la circunstancia, tú ponte lo que tú quieras. Sí, y sí. Yo difiero ahí. Yo difiero que uno tiene que ser como quiera juicioso de que uno se pone, pero eso no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con cómo se ve. Porque, por ejemplo, Leira, cuando tú te vas a poner una ropa, porque uno puede decir, por eso es que ahí uno tiene que ser sincero. ¿Tú le preguntas a Alex si te ves bien o no? Sí, en algún... ¿O te importa tres pepinos salir bueno, a la realidad, tema, todas las anteriores? La realidad es que a mí me guste. O sea, yo siempre... Es que a mí me guste, no que a Alex. Ha pasado... Pasa mucho. Todo el tiempo. ¿Qué zapato me pongo? ¿El blanco o el verde? Y yo le digo el verde. Y se pone blanco. Se pone blanco. Okay. Así que, sí, ya... Eso es otro tema. Ella pasa a ver, ¿me veo bien con este traje o con el otro? Con el otro, se pone ese. No, hay veces que le digo... Me dice tal, déjame preguntarle a la que sabe, porque Adriana sabe. Adriana sabe de fashion y eso, Adriana me puede decir. Yo opino que hay que aprender, y no lo digo por Misael, pero lo digo, o sea, como que en la la gente, la población. Me estás confrontándome de frente. No, porque no quiero que parezca que te estoy atacando. No, yo entiendo. Pero que hay que aprender a respetar la decisión de los demás. Y hay muchas veces que, y especialmente puertorriqueños, que juzgamos y hasta yo peco de esto, de que vemos a alguien con X o Y traje o lo que sea. Por eso te digo. Que no ocurre en otras partes del mundo. No debemos ser hipócritas. Por eso yo te digo. Pero hay que... Pero espérate, para terminar mi planteamiento, mi pensamiento. Pero yo creo que hay que empezar a respetar lo que cada persona entiende que le quede bien sin que eso me afecte a mí. Porque hay personas que se lo llevan al pecho. Ah, ok. Que ahí es donde voy. Es donde quizás yo veo que quizás esté el fallo. Y no está el fallo. A mí tampoco me importa cómo te sientas tú. Pero te estás haciendo daño tú mismo, no a los demás. De que te afecta cómo se ve el prójimo. Porque para ti... Déjame poner un caso bien extremo. Estoy yendo de los extremos. Estas personas que son bien conservadores y ven a alguien, a lo mejor una chica con una minifalda y se le ve un chispito más arriba de donde se tenga que ver y eso para ellos les molesta. Entonces, llevan todo el día bien y fueron al supermercado por la tarde y vieron a esta chica así y se les dañó el día por eso que vieron. ¿Sabes qué? El problema no es la chica, no es la falda. Eres tú. Eres tú que te metiste en la vida, que le miraste la paja al vecino en vez de estar pendiente a tu vida. Hay una situación así, pasó en Estados Unidos, de una mujer que no conocía. Había un grupo de muchachas y la muchacha, y que se le subió un poco el pantalón, pero la muchacha tenía pantalones cortos debajo de él. Okay. Y ella se atrevió a coger la falda y bajársela a ella. Ah, eso es una falta de respeto. Y, sí, y una falta de respeto, no solamente eso, sino llamaron a la policía y la tipa... Eso es una agresión... sexual. No es agresión sexual... Bueno, no sé cómo fue, cómo lo justificaron legalmente, pero exacto, pero porque tú no puedes tocar a nadie. ¿No? Y, ¿sabes? En ese caso, yo te entiendo. Tócame. Ya te puedo acusar. En ese caso, yo entiendo el punto de que uno no dejar... Yo no digo de que a mí me va a afectar lo que la gente se ponga. Yo lo que digo es, si tú, poniéndote eso, eres feliz y no te va a importar lo que la gente va a decir, mete mano. Pero hay gente que por más que digan que no me afecta lo que digan, les afecta. Y como que si tú vas a poner cosas en las redes o vas a salir en la calle sabiendo lo cruel que es la gente, es como que... Es que lo que pasa, ok. Si tú vas a... Si a ti te afecta algo, no pongas nada en las redes. Okay, porque sea lo que sea que pongas... Ese es mi punto. Sea lo que sea que pongas... Siempre habrá alguien que va a estar en contra tuya. Y es porque es que así somos. Estamos hechos de esta manera para no estar de acuerdo con todo. Y más en las redes, que en las redes usualmente las personas que critican son los que no tienen ni profile picture. Es que ese es el punto. Y ahí pero es donde al voy. Final es como que yo me... O sea, les voy a decir... Se lo voy a decir a la que me escribió. Díselo. Yo me voy a vestir como me dé la regalada gana. Y vieja usted, dile. dile. Vieja es la mai tuya. Sufra arpía. Exacto. Dile, vieja es la mai tuya. Es que muchas veces frustración porque, ¿sabes? Ven a una persona que pues... bueno, no voy a decir que está... Yo no sé la edad de esa señora. Pero yo conozco gente... Mira, yo conozco gente de mi edad
que dicen como que, wow, o sea, les ponen mucha, mucha más edad que yo. Y entonces, pues, hay un, puede llegar a haber un celo o una frustración porque es como que, ah, yo quisiera verme con esa persona, whatever. Uh-huh. Y pasa. Y déjame decirte, las mujeres, sorry, pero son las más que pegan de eso. Ahí va. Que me caigan en los comentarios porque ya tú eras lo que más. ¿Quién me va a criticar? Las mujeres. O sea, Jesús, que, Jesús, escucha. Jesús. Jesús. Este, vamos, que yo estoy con Jesús siempre. El problema, porque mira, ese tema yo creo que lo hemos tocado. Que yo le digo, ¿para quién realmente tú te maquillas? Y tú dices, ah, para mí. No, eso. No es ni para. Porque no es para Alex. Es para ni mí. Ni es para otros hombres. Es para las otras mujeres. Porque las primeras. Ningún hombre. Mira, que vamos, somos un grupo de 5 hombres y vemos una mujer pasar. ¿Quién de nosotros dice, esa fundación? O sea, no machea. Yo. Tú porque yo, tienes sí, que hacer nunca, un dichoso yo, chiste en el freaking tema. Pero el hombre nunca, no está pendiente de para eso. Para que tú veas lo que yo he tenido que pasar todo este tiempo tratando de llevar el tema. Nunca, todas las interrupciones que he tenido de chiste. Yo nunca le miraría ni las pero piernas. ¿Pero de quién? Ni las piernas. Ni las piernas. Ni, o sea, ni ningún otro atributo físico. Sí, porque yo no estoy hablando pero de ligar. Yo no miro esas cosas. Yo no miro esas cosas. Yo lo que me refiero es que... Yo solamente tengo ojos para mi esposa. Yo me visto y me maquillo para mí. O sea, yo me miro al espejo y si a mí me gusta, salgo. Ese es un tema para la próxima terapia. Vamos a hablar, porque eso para mí no es real. La mujer dice que se maquilla para ella. Nadie hace. Mira, la persona. ¿Para quién tú te maquillas? Para nadie, porque no me maquillo. ¿Para quién tú te vistes? Yo me vi. Mira, yo trato de mantenerme en forma. Porque cuando uno está en el mercado. Yo me cuido, inclusive yo a veces miro de no repetir la camisa. Porque es que a mí, yo soy sincero, yo estoy pendiente de lo que digan los demás. Uh-huh. Pero no de los hombres, por ejemplo. O sea, que estás puesto ahí, ¿sabes? Estás puesto al. Estás disponible, está disponible. Es que eso se sabe, yo estoy soltero. O sea, Leira está tratando. La carne está en el supermercado. Leira bueno, pero es que está tratando de ser. Las veces que Leira ha tratado, alguien por ahí ha salido. Leira es otro tema. Y lo que tú estás hablando es otro tema también. Ya, eso lo. O sea, ya. Yo por lo menos puedo decir que cuando uno se maquilla. Estoy tranquilo. Ajá. Uno se maquilla y hasta te sientes mejor porque te sientes bien. Es verdad. Así. O sea, no es como que te maquillas para ver a quién yo me encuentro, a qué mujer yo me encuentro para que vea mi maquillaje. Uh-huh. No, es más bien que... Yo creo que... Como que a yo me guste, ahí... aunque el maquillaje esté mal puesto, si a mí me gusta como se ve, me gusta y punto. Eso es parte cierto y parte... No, yo creo que Misael lo que se quiere referir es que cuando una mujer se maquilla... Yo no creo que se maquille para otra mujer... Pero sí cuando te lo reconocen en público, que van a ser las mujeres, porque es bien raro. Si un hombre te dice, me encanta tu maquillaje, no te está pendiente. Tú lo que piensas es que, es que ese no está pendiente. Ese está para... un hombre que le diga a una mujer, me encanta tu maquillaje, sí. Eso es lo menos que te ha mirado. a menos que te diga, nena, me encanta. Está mirando el maquillaje. Es que yo, mira, por ejemplo, si yo quiero ir, voy a tener una cita con una mujer, yo prefiero Gloria, que ella vaya... ¿Cuándo va a ser eso? Vaya, yo prefiero que ella vaya lo más natural posible porque así no tenemos sorpresa. Porque déjame decirte, el maquillaje es un arte. Y yo lo respeto. O sea, las transformaciones de muchas mujeres... Tu primera mujeres, cita va a ser una piscina. Sí, un sitio que... No, porque es que hay... Yo he visto mujeres que van... al gym con maquillaje que es a prueba de agua. Y salen igual a como entraron. O sea, eso está difícil. Yo prefiero que vayan sin maquillaje. Yo estoy diciendo que los hombres nunca miran maquillaje. Misael ha mirado. Y él lo mira y él se da cuenta. Tú vas al gimnasio. Sí, pero yo... Tú vas al gym y tú has visto a mujer el maquillaje. Tú estás pendiente del maquillaje. Y sabes que es waterproof. Porque es un maquillaje. ¿Cómo tú sabes que un maquillaje es waterproof? Bueno, porque yo he estado con mujeres que usan maquillaje waterproof. Sí, pero no, pero... No es como que yo he estado soltero toda mi vida. Yo he tenido relaciones. ¿Cómo tú sabes? Lo que te acabo de contestar. Pero como de mirarla. Yo llevo 20 años con ella. Yo no sé... Mira, porque ninguna mujer por lógica va a ir al gym con un maquillaje que no sea a prueba de agua. O sea que... Porque van a salir todo como o sea que lo que yo he dicho ahora mismo... ¿De qué? Si un hombre te dice tu maquillaje, acabo de mentir. No, porque... Si, mira, yo como hombre también trato de entender a las mujeres porque ese es el sexo vuelto, el sexo que yo estoy buscando, que es la mujer. O sea, tú tienes que entenderla para llevarte mejor con ella. Eso es lo que yo trato de hacer. No sé, y con mis ex, yo sabía... O sea,
porque hablan del dichoso tema, pues yo voy a saber también. Una muchacha en gimnasio. Ahí pero es que se nota, mira, ¿cómo tú vas a ir al gimnasio? Sí, ¿cómo tú vas a ir al gimnasio? Yo, si yo fuese Misael... Como si fuese un quinceañero. Eso no tiene sentido. Si y yo eso fuese, se nota. Si yo fuese Misael, y digo, y vuelvo y repito, si yo fuese Misael, un tipo soltero... Ahora no, ahora yo le miré el maquillaje. Pero si yo fuese Misael, un tipo soltero, qué sé yo, lo menos que yo se me mire el maquillaje. Pero no es que yo veo el en maquillaje. En el gimnasio, no es que yo veo... cuando hacen squat para y bajan. Mí, y tú mirándole, ay, mira, la está no, más... porque yo... que le da más cama de agredir sí, aquí. Yo encuentro eso estúpido, ir al gym con maquillaje. Eso para mí... La chama la haciendo squat y él mirándole eso, el maquillaje. Eso es inseguridad bien brutal de parte de la mujer. No, que todavía no logro entender. ¿Puedo yo decir algo? Yo he ido maquillada al gimnasio. Pero estaba en una actividad, estaba en algún lugar y luego me fui al gimnasio. No voy a ir a mi casa pero a lavarme la cara. No. Lera, ¿tú? ¿Y sudaste? Sí. ¿Y el maquillaje está hecho canto? Bueno, sí, va a estar hecho canto, pero la realidad es que después tú vienes a tu casa. Eso, pero tú no fuiste, tú no te maquillaste para ir para el gym, tú fuiste un pero lugar primero. Pero ¿cómo tú sabes que esa persona no estaba en otro lugar primero y luego llegó al gym y estaba maquillada? Porque viene de su es trabajo. Es excesivo el maquillaje y uno sabe cuando una persona es excesivo. O sea, el maquillaje era excesivo. No es, te estoy hablando de del lip gloss. Tú dices que los hombres no saben de maquillaje. Esto me acaba de defraudar. No, yo estoy diciendo. A mí no me preocupa que yo trato de entender a las mujeres. Y por eso puedo entender sus inseguridades. Dale, para que las y cuando pegan a decir que se maquillan para ellas mismas, eso es bullshit. Porque nosotros mismos, los hombres, no. Se maquillan para ellas y para nosotros nos cuidamos. Jesús, ayúdame, Jesús. Nosotros. Mira, te va al gimnasio. La muchacha haciendo squat y está mirando el maquillaje. Ay, por favor. No, es que yo no voy al gimnasio a ligar. Déjame decirte una cosa. No, porque yo no he dicho hoy en día, las mujeres hoy en día necesitan su safe space y dicen que los hombres lo que van al gym a ligar. Pero y ellas no miran. Eso no es problema mío. Ah, pero si no, espera un momento. Si pasa por el frente mío, yo tengo que mirar. Mira, yo te soy bien sincero. Yo en el gym, porque como están las máquinas, hay unas máquinas de squat que dan para nosotros. No, tú te vas atrás, tú te vas haciendo conteo arriba. No, papi, no te voy a explicar. Es que ellas están pendientes. Ellas están pendientes para eso mismo. Porque si te ven mirando, pues van a pelear. No, pero este es parte del drama. Beba de esta fuente. Mira, usted se va a. ¿Cómo que beba de esta fuente? Se recuerda que si yo fuera Misael. Si yo fuera Misael. Si tú fueras Misael. Tú haces usamente, porque es que los de gimnasio son unos sucios. Ponen detrás de esa. Sí, lo de los squats es verdad. Entonces, y atrás ponen el de hacer. O sea, que tú estás así, estás acá. A ti no te queda otra alternativa. Mirar para frente. Pues tú vas a hacer que tú vas así como que enfocado en el tubo. Entonces. O sea, cuando de momento ella mira para frente. ¡Ey! Adiós. Cuando mira para frente, enfocado en el tubo. Es como que un. Yo peleo con esa tentación porque es que yo no voy a pasar ningún bochín. Para que me estén grabando de que, mira, este enfermo me está mirando. Entonces, es que eso mira, el de la terapia. Si a mí. El del poque de la terapia está en el gym ligando mujeres. Si yo fuese Misael y me que estás mirando. Yo no te. Pero ¿dónde tú estabas? Al frente. ¿Y para dónde está la máquina? Sí, pero como para allá. Es más, tú estás en el medio. Van a defender allá. Tú estás en el medio. Yo soy el enfermo para allá. Pero yo prefiero verme el maquillaje y. Si algún día te sentiste que Misael estaba mirando, no era tu cuerpo. Estaba mirando tu maquillaje. Era el maquillaje. A ver si era barro. Ay, ese es Clairol. Yo creo que me encanta. Ese es suavecito. Este es waterproof. Pero no te creas, no te veas muy lejos. Los hombres están maquillando ahora. Esta me la llevaría para casa. Decía Misael, esa muchacha me la llevo para casa. Y el muchacho le dice, ¿cómo que te la llevo para tu casa? Nene, le hago las pestañas, le hago las cejas, le hago la transformación. Para la transformación. Y hasta aquí llegó el podcast de hoy. Gente, si llegaste ya hasta este punto del podcast, por favor, coméntanos. Que caballero que está, si está con tu mujer, opina. Dale, a decir bravo. Yo siento que en este podcast van a decir... ahora, no solamente Ale no se cayó, Misael no se cayó. Estamos con Misael, no. Entonces, chécate cómo vamos Jesús, a ver. Jesús, voy a ti, defiéndeme. Mira, Jesús, por favor. Mira, señora, pensándolo bien. La que vive, que <era. risa> chécate cómo vamos a saber si los que están viendo este podcast se han casado ningún o soltero. Hombre va a comentar. No. Los que... No. ¿Quién es bravo? No, o sea, ¿tú quieres bravo de verdad? La mujer que me está escuchando, ¿está con tu esposo? Hazlo comentar. Obligalo. Para que lo pruebe. O grábalo. Y si está casado. Envía si el video por email. Si está casado, va a decir que está contigo. Te va a dar la razón a ti. No, vamos y miramos el maquillaje. Exacto. Si están solteros, vente conmigo.
Nacho, obligado. Bueno, que sí. Obligado. O si la esposa fue para el baño un ratito. Gente, nos vemos el próximo jueves en la terapia. Recuerda que también subimos podcast los martes con los días y los jueves en la terapia. Siempre a las 4:15 de la tarde, puntual, yes. Subimos esos podcasts. Así que los vemos la semana que viene. Dios los bendiga mucho. Tengan excelente semana. ¿Tienen algo más que decir? No. Saludito a la señora. No, sí. Saludito a Jesús. Esto ha sido hoy. Esto ha sido todo por hoy en La Terapia. La muerte. Bye, bye. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia. El podcast.